bienvenidos y bienvenidas a esta tu revista Caribbean Sol TV, hoy en su quinta edición. Así es, muchas gracias por estar al pendiente y acompañarnos cada sábado. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las diferentes plataformas que se transmite en nuestra revista. Y el día de ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, así que felicidades chicas por ser su gracias, día. Gracias, ¿no? De igual manera felicitamos a cada una de las mujeres que nos sintonizan en este momento. Así es, bueno, de esta manera vamos dando inicio, así que sigue con nosotros. De parte del CITICE de Huracán, le decimos a todas las mujeres feliz Día Internacional de la Mujer. Un abrazo de parte de todos nosotros, el equipo de CITICE, y recuerden, ser mujer es tener el mayor don de todos, el de dar vida. Muchas felicidades. Bienvenidos a tu segmento Huracán al Día. En Huracán Recinto Las Minas se realiza plan de manejo ambiental en el que se procesan residuos orgánicos e inorgánicos de la universidad. Veamos. Con el plan de gestión ambiental ha surgido desde una necesidad de nuestra vicerrectora de tener, como decía, un plan donde podamos manejar todos los residuos sólidos, residuos orgánicos que se producen en la universidad, ya que hay bastante contaminación en todos los predios, ya sea en la parte de las instalaciones de la universidad como en los laboratorios naturales que tiene. Estamos hablando de contaminantes plásticos, de contaminantes orgánicos, que esa es la necesidad, no es cómo clasificar esos contaminantes plásticos, vidrio, y los orgánicos, ¿no? Entonces, el programa o el plan ambiental está orientado a eso, a que trabajemos para promover una educación de cultura ambiental dentro de la universidad y de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria viene siendo la cara del pueblo, ¿no? A nivel de profesionalización. Entonces, también otro de los objetivos que perseguimos es, estamos trabajando y identificando dónde se están generando los focos de mayor contaminación ambiental. Y esto tiene que ver no solo contaminación por residuos sólidos orgánicos, también por la parte de contaminación por ruido, contaminación por malos olores, contaminación incluso por las torres que se tienen aquí y otro tipo, ¿no?, de contaminante producidos en la universidad, porque se produce papel, se producen desechos de computadora, se produce desechos plásticos por los pequeños negocios que hay aquí, como puestos de venta, en el comedor también se produce desecho. Y entonces la idea es trabajar una normativa que de acuerdo a la misión y visión de la universidad podamos llevarla a cabo y podamos participar todos los actores, ya sean todos los coordinadores de las áreas, estudiantes, comunitarios, en este plan de manejo ambiental que se está trabajando. En este día le estamos mandando mucha felicidad a todas las mujeres de aquí en Bluefield, de toda Nicaragua, en especialmente a mi madre. Este es su segmento Esencia Comunitaria. Desde el sentir de las comunicadoras, Luis Reyes nos preparó un reportaje. Veamos. Durante mi trayectoria como comunicadora, pues me he enfocado en
visibilizar el desarrollo de la mujer y por ende las problemáticas más sentidas que las mujeres vivimos en nuestro contexto como el de la Costa Caribe, desde esa visión de mujer costeña, de mujer joven, de mujer mestiza. ¿Ser mujer en el periodismo ayuda o es una dificultad? Desde mi experiencia personal, yo puedo decir que a mí me ha ayudado. El periodismo o la comunicación, porque yo me enfoco o me encasillo más desde el rol de comunicadora comunitaria intercultural, a mí ha sido un espacio para alcanzar logros. Yo considero, y lo digo a título muy personal, que uno de los obstáculos es el medio y el ambiente en que nosotros vivimos. La política ha incidido mucho en lo que es la comunicación y esto obstaculiza mucho lo que es el acceso a la información. Bueno, muchas veces por ser mujer, los perjuicios que hay dentro de esta profesión es de que como mujeres pues quizás solo servimos como presentadoras, no para hacer reportajes amplios, para ir al campo a buscar la noticia o para ir detrás de alguna noticia que esté alejado de la ciudad. Los prejuicios en sí están en función de la raíz patriarcal. La discriminación hacia las mujeres, vemos muy pocas mujeres en los espacios de comunicación y si las ve en ese rol de subordinada, en ese rol de mecanismo, el jefe orienta, el jefe tiene que ser varón. En una radio que yo trabajaba dijeron que no iban a contratar más mujeres porque las mujeres había que pagarle, cuando salían embarazadas, había que pagarle, ya sabes cómo es, el posparto y el prenatal, todo eso. Entonces hay veces que yo creo que nosotras las mujeres no optamos por estudiar esta carrera ni por dedicarnos a esto, simple y sencillamente porque nos vamos a sentir discriminadas. Sí, en algún momento sí, por el simple hecho de ser una periodista mujer. Muchas veces se piensa que la mujer periodista es la que menos tiene la habilidad de hacerlo. Pero ese es el cambio que nosotros las periodistas hemos demostrado en los últimos años. La verdad es que sí considero que hay muchas oportunidades, siempre y cuando las mujeres se consideren capaces de ejercer la profesión, capaces de educar desde los medios de comunicación, porque esa es una de las principales labores que se hace, y dentro de las actividades cotidianas que hacen las mujeres, pues es educar desde la familia y a nivel de la sociedad, y creo que igual hombres y mujeres pues tienen muchas oportunidades, y en el caso de la Costa Caribe y de los municipios de Las Minas, como te decía, pues hay muchas mujeres que se han abierto puertas a esta profesión y sí, desde los medios hacen una labor importante. Yo creo que no, desde mi punto de vista, no considero que el hecho de ser mujer limita el periodismo para una colega que sea mujer. Esto debido a que tanto hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Yo creo que las limitaciones no te las pone la profesión, sino que nos las ponemos nosotras mismas, ¿verdad? Desde el hecho, por ejemplo, se da un suceso en una comunidad, si ya no manejas moto, que es una habilidad que no todas tenemos, desde ahí vos te pones la limitante. Creo que las mujeres que ejercen la profesión deberían de proponerse cada día más, además de profesionalizarse, que para poder ejercer la profesión tienen que desarrollar otras habilidades que les permita hacer la profesión de una manera igual a hombres y mujeres. Bueno, el trabajo periodístico cotidiano es uno de los trabajos más difíciles. Nosotros gozamos de una ley especial y eso incluso obstaculiza nuestro labor cotidiano. La manera de informar es una manera propia, muy difícil, atravesar varias barreras que vemos mediante el camino. Y de que esto pues nos sirve de ayuda, de ejemplo, para poder caer y levantarnos y seguir adelante con nuestro servicio de cara a la población. Porque el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo social, un trabajo humanitario, un trabajo informativo, un trabajo educativo, y que esto viene prácticamente a recibirlo a nuestra población. Entonces la población, nuestras comunidades, dependen prácticamente de nosotros los periodistas y comunicadores que trabajamos en diferentes medios de comunicación, con diferentes programas, ya sea radiales, televisivos o bien a través de medios digitales o escritos. Bueno, en principio que se profesionalicen, que se informen de toda la situación que existe en las comunidades, en los municipios,
y en la región, que siempre piensen en que las noticias que se dan sean en función de contribuir a ese desarrollo, sean estas positivas o negativas, ¿verdad? Porque el objetivo de ustedes los periodistas es mantener informada a la población, pero también aprovechar que los medios de comunicación, sean estos radio, televisión o medios escritos, llegan a mucha población y tienen la oportunidad de informarnos a todos. Mi mensaje es que continuemos profesionalizándonos, porque el conocimiento nos da poder. Una mujer con conocimiento, una mujer empoderada, es una mujer que propone, es una mujer protagonista, es una mujer dispuesta a trascender ante las barreras. Yo creo que podemos aportar a este cambio primero demostrando lo que somos, demostrando que sí se puede, para que así como nosotros no creamos que sí podemos, así la gente también pueda ver que sí se puede, que las mujeres podemos salir adelante y que podemos aportar lo mismo que aportan todos los periodistas de igual manera. Que nos involucremos más en los medios de comunicación, que nos desempeñemos en todos los ámbitos, que no nos dediquemos solo por el simple hecho de ser mujeres a ser presentadoras, que porque somos bonitas vamos a estar ahí al frente de una pantalla solo presentando las noticias. No, a desempeñarnos en todos los ámbitos que tiene la comunicación, porque la comunicación es amplia y como mujer pues podemos desempeñarnos en todos los ámbitos. Del área de recursos humanos, les deseamos feliz día a todas esas mujeres bellas, emprendedoras y luchadoras. Que la pasen lindo en su día. Bienvenidos a este tu segmento Plantando Huellas. La colega Neylin Calderón nos preparó un reportaje especial sobre la maestra Luz Marina Loza del Instituto Parroquial San Francisco de Asís en Ciuna. Veamos. A lo mejor que le puedo brindar a ustedes como estudiantes, ¿verdad? También es diferente. Ellos son mis hermanos carnales, de padre y madre. O sea, ¿de qué manera nosotros cada día ir siendo mejores personas y reflexionar? Si yo me equivoqué una vez, no lo voy a volver a hacer. La humanidad es como es porque hay educadores formando nuevas generaciones. Una maestra es una gran artista, una gran amiga. Es la encargada de guiar a sus estudiantes al buen vivir. Luz Marina Loza es profesora del Instituto Parroquial San Francisco de Asís en Ciuna. Allí ha logrado inculcar los buenos valores y encontrar una gran familia. Me acuerdo cuando estaba chavala, pues, ¿verdad?, en mi juventud. Yo siempre vivía deseando ser ginecóloga, decía yo. Pero pues yo pienso que no tuve la oportunidad porque teníamos que viajar a otro lado y sentía que no tenía recursos para poderme dar pues esa oportunidad que yo quería. Pero al final de todo me comenzaron buscando como profesora sustituta en muchos colegios. Y no sé, de esa manera comencé a sentirme como que me agradaba estar compartiendo algo, enseñando algo parte de mi vida, ¿verdad? A niños pequeños, comencé dando preescolar, primaria, después luego anduve en muchos colegios, en secundaria. Y bueno, y desde el 2005 estoy aquí en el Instituto Parroquial, me siento muy orgullosa de servirle a este instituto. Siento que hay mucha fraternidad con mis compañeros, con mi directora, con todos los que están siempre aquí a mi alrededor, mis estudiantes, gracias a Dios me llevo algo bonito de mi vida. Siento que esto, que me ha gustado, siento que tal vez la vocación todavía, estoy en ese proceso, pero siento que con amor lo hago. La profesora Luzma, a como todos la conocen, es una mujer humilde, empoderada, feliz, de esas mujeres que te hacen que la vida sea más fácil, una gran madre, una gran esposa. También, gracias a mi Dios Todopoderoso, pues me ha dado la fortaleza, me ha dado la oportunidad de crecer mucho, ¿verdad? En la parte personal, ¿verdad? Como mujer, me he sentido privilegiada, ¿verdad? Gracias al Señor, tengo un esposo maravilloso que siempre me está acompañando en las buenas y en las malas. Siempre somos una familia, gracias a Dios, que en el centro de nuestro hogar tenemos a nuestro Padre Celestial, que es el que nos ha fortalecido como familia. A mis hijas, que son el tesoro más grande que tenemos, ¿verdad?, dentro de la familia.
También le agradezco a Dios por un trabajo tan digno y tan maravilloso que tengo, porque sé que este pan del saber que llevo todos los días a estas escuelas, pues sé que al final de todo me voy a sentir orgullosa, porque todo lo que he hecho en esta vida, pues lo hago para bien, siendo ejemplo también para la sociedad educativa, para mis estudiantes. Considero que soy una persona muy divertida, muy alegre. Me considero que gracias a Dios, como gozo de salud, me siento feliz por lo que tengo. No quiero más, solo quiero vivir una vida digna, una vida donde yo pueda decir que puedo sobrevivir gracias a nuestro trabajo que tenemos a diario, mantenemos el pan diario de cada día. Me siento fortalecida pues porque he crecido mucho en mi trabajo y cada día que me levanto pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de crecer como persona muy humilde y sencilla he sido toda mi vida. Vengo de una familia muy pobre, pero gracias a Dios aquí estamos. Tengo una familia, mis hermanos, mis tías, mis primos, una familia muy grande, y sé que dentro de la familia hemos sembrado siempre esa semilla de amor, de confianza, de esperanza y de mucha fe. Sus estudiantes se manifiestan felices por tener una educadora humilde y con una sonrisa contagiadora. Es demasiado agradable porque es una que no sabe vender, pues los moldes son súper lindos y pues me siento bastante bien. Pues que es la mejor profesora y que la queremos mucho todos. Ahorita pues nuestra universidad Huracán nos ha dado la oportunidad, nos ha abierto las puertas, ¿verdad? Y estoy estudiando la carrera de biología, convención en ciencias naturales, entonces queremos aprovechar, a pesar de mi edad, pues tengo un poquito de energía todavía y creo que voy a dar mucho más todavía. Feliz Día de las Mujeres. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Seguimos con tu segmento Plantando Huellas. Huracán Recinto Nueva Guinea posee un laboratorio natural que es de suma importancia para la calidad del aprendizaje de los y las estudiantes. Veamos. Nosotros empezamos a hacer todo un proceso de gestión para que obtener un laboratorio natural. Y es en el año 2007 que el gobierno le cede el derecho de posesión a la universidad de dos lotes de terrenos ubicados en la colonia Jerusalén. Ya para abril del 2008, en un acto público en la ciudad de Juigalpa, se entregó el título de manos del presidente Daniel Ortega a la vicerrectora en ese momento, la profesora Claribel Castillo. Posteriormente, en julio, se realizó la entrega física del terreno por el procurador de la propiedad, el licenciado Denis Páez. Lo que para nosotros es el laboratorio natural posee una extensión de 67.92 manzanas, o más bien, si lo vemos en hectáreas, 47.92 hectáreas, distribuidas en los dos lados de la vía de la carretera que conduce a la colonia Jerusalén, que está ubicada a aproximadamente a unos 10 kilómetros al noroeste del municipio de Nueva Guinea. Nuestro laboratorio natural es el espacio en el cual estamos tratando de que sea el modelo de una finca aprovechable y maximizando todos los recursos que para ello tenemos. Para la academia, los laboratorios naturales es de suma importancia, pues con ellos nosotros apuntamos a la calidad. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace la teoría, se estudia la teoría en los salones de clase, en las aulas, necesitamos aulas abiertas y los laboratorios naturales son aulas abiertas, es decir, llegamos a la práctica y es ahí donde se concretiza lo que es la teoría cuando llegamos a los laboratorios naturales, que son nuestro lugar para realizar prácticas en cirugía, prácticas forestales, prácticas en zootecnia y en diferente materia. Cuando Huracán adquiere esta finca, pues, que hoy se llama Laboratorio Natural, pues habían condiciones que se han creado debido a situaciones de manejo a la que ha estado sometido la finca en los últimos años. Hay que partir de que esta finca, desde que se funda Nueva Guinea, se deja como finca de referencia, ¿verdad? Y entonces esta finca pues fue repoblada con árboles,
existe incluso un plan de, no, una sistematización del laboratorio natural, donde aparece toda esa parte bonita de laboratorio, ¿verdad? Todo como la concebía, digamos, el Marena, antes del Marena, el Direna, todo el IAN mismo. Entonces, cuando Huracán adquiere esta finca, pues habían ciertas condiciones a raíz de todas esas decisiones y después el abandono. Y luego entonces pues llega Huracán y lo primero que hace es pensar en un plan de manejo. Entonces, este plan de manejo nos lleva un buen tiempo hacerlo. Es un estudio en el cual nos incorporamos mucha gente, sobre todo los especialistas que estábamos en ese momento. Pues nosotros hemos con el tiempo obtenido en los diferentes recintos laboratorios naturales, y esto viene a concretizar todo lo que es la calidad, cómo nosotros podemos traspasar de la teoría a la práctica. Nuestros estudiantes ahora son más integrales porque logramos pasar desde estos salones, desde solo el escrito, desde solo un video, a llevarlo directamente a que los estudiantes realicen la práctica y que se note allí entonces cómo está la teoría resultando con la práctica y verificable, donde también los conocimientos es ahí donde son significativos. Hoy por hoy, pues yo lo que veo en la finca es que en el laboratorio natural yo lo veo bonito, por decirlo de alguna manera, y lo veo cambiado, sinceramente. Otra cosa importante que estamos haciendo en la finca es que estamos investigando. Estamos haciendo investigaciones. El año pasado creo que sacamos como 3 investigaciones. Ahorita estamos con esta, pensamos hacer unas 2 más para este año. Y son investigaciones interesantes, investigaciones innovadoras, que creemos que es parte también de la función del laboratorio. Entonces aquí vamos a involucrar en este ensayo que tenemos acá, vamos a involucrar unos 6 muchachos, unos 6 estudiantes. Luego vamos a diseñar unas 2 investigaciones más, las tenemos ahí, y vamos a involucrar más estudiantes. Bueno, el laboratorio natural es un espacio natural, donde sirve pues para y está organizado en diferentes componentes para las prácticas de los alumnos, para la participación donde los maestros hacen sus investigaciones, y también es una finca de referencia, donde la comunidad pues sirve para que haya un intercambio entre la comunidad y lo que es la universidad con la finca o laboratorio natural llamado actualmente, ¿no? Entonces esta finca está organizada en componentes de forestal y agroforestal, ¿no? El componente pecuario, el componente agrícola, y más o menos esos son los sistemas que estamos implementando, y el componente de abonos orgánicos. Ahí estamos implementando abonos verdes, como el canavalia, el terciopelo, el gandul, para recuperación de suelo. Lo estamos haciendo los asocios con los cultivos anuales, y también estamos implementando lo que es abono orgánico. Estamos aprovechando la materia prima de lo que nos está produciendo el bovino, lo estamos procesando a través del sistema de lombricultura. El agroforestal tenemos lo que es el cacao, tenemos área implementada de cacao para las prácticas de los alumnos, tenemos café, tenemos área de café, tenemos área también de achote, ¿ve? Y tenemos área de pimienta negra, tenemos frutales, diferentes tipos de frutales, estamos implementando frutales, estamos haciendo injerto de aguacate, de cítrico, de limón Tahití. Entonces hay diferentes variedades de plantas frutales que sirven para las prácticas de los alumnos, para que ellos realicen de forma, la teoría la lleven a la práctica, al campo. También tenemos lo que es el sistema forestal, y tenemos reserva. Esa reserva estamos implementando y recogiendo semillas de la zona para poder implementar todo lo que es las especies que han sido perdiendo de la zona. Entonces la estamos recuperando y estamos estableciendo. Hay diferentes tipos de especies de forestales, incluso esas áreas se han cercado. Las áreas forestales se han cercado, ya estamos organizando las áreas, lo que es forestal está bien protegida, y lo que es la área pecuaria. El área pecuaria también son sistemas agroforestales que también son sistemas que autosostenibles, porque se está implementando cercas vivas, se está implementando también lo que árboles en medio del potrero. Entonces se trata de mantener un equilibrio del sistema, que sea un sistema autosostenible. También estamos implementando lo que es el ecoturismo. Tenemos un sendero que le llaman la liana,
y ese sendero que pasa por las áreas de conservación, que, y incluso donde están las fuentes de agua, donde se está protegiendo, se está implementando también lo que es sotacaballo, que son especies de la zona, ¿ves? Y que nos va a ayudar a conservar lo que es la fuente de agua. Buenos días, queremos mandarles saludos a todas las mujeres, en especial en su día, especialmente a las mujeres de Huracán. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a tu segmento Diversidad Intercultural. El día de hoy te traemos reportajes especiales en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, 8 de marzo. Desde Ciuna, la compañera Neylin Calderón nos trae un reportaje especial sobre Yamilet Martínez, quien es una bombera que trabaja en la gasolinera 1. Veamos. ¿Quién les ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas. Vivimos en una sociedad tan machista que al intentar cambiar los estereotipos infundados nos asustamos. En Ciuna, una de las tres gasolineras cambiaron la regla de que solo los hombres podían con la labor de ser bomberos. En esta estación de combustibles trabajan en equidad dos mujeres y un hombre. Son tres bomberos los que tengo, dos mujeres y un varón. Porque tienen ellos la iniciativa. Usted sabe que las mujeres somos como más creativas, más llamativas, entonces para la clientela, pues para llamar la atención a la clientela. Porque sí, yo los invito a todos los sector comercio, a todas las que tengan sus negocios, pues a darle trabajo a las mujeres que sí necesitamos, no solo como ama de casa, sino también de que sentirnos útil de trabajar de otra manera. Yamilet Martínez tiene 36 años, es madre soltera de tres hijos. Su hijo mayor tiene 21 años, la niña 14 y el menor 10 años. Toda su vida ha trabajado para poder solventar los gastos de su casa. Antes fue asistente del hogar, luego llegó a la empresa San Fernando y ya tiene más de un año de ser bombera. Bueno, es importante, fíjate, uno experimentar de todo en los trabajos, saber de todo, no solo lo que uno sabe hacer en la cocina, en la casa, uno tiene que aprender a defenderte en todo trabajo. No es igual pues, estar solo en la cocina o estar metido en cosas que uno, como mujer, pues ya me entiendo. Es bonito experimentar en todo. ¿Algún día se ha sentido discriminada? No, sentido feliz, gracias a Dios. ¿Los clientes no se han sobrepasado? No, para nada. Al contrario, son tranquilos ellos conmigo. Los tiempos han cambiado. Las mujeres tenemos los mismos derechos y deberes que los hombres. La sociedad cada vez más se empodera de la equidad e igualdad de género. Pues, yo digo que bien, porque se le da oportunidades por igual. Está bueno, como vos sabes que siempre se ha visto y que siempre dicen solo los varones pueden trabajar en el trabajo así, pues en este caso yo veo bien que les dé oportunidades a la dama también, porque es un trabajo pues de que ellas lo pueden hacer, entonces yo estoy de acuerdo, está bueno que le den oportunidades a las mujeres también. Tiene que ser fuerte y aprender a valorarse uno mismo, porque los demás no te van a decir no hagas esto, no hagas lo otro, simplemente te van a decir, oh, ve a la fulana cómo anda, simplemente ellas más bien te discriminan, y entonces uno tiene que aprender a ser uno mismo, por su hijo y por uno mismo. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. ¡Feliz Día de las Mujeres! Continuamos con tu segmento Diversidad Intercultural y desde la oficina de Enlace ubicada en Managua nos prepararon un reportaje especial en conmemoración al Día de la Mujer. ¡Veamos! Soy Berna Dixon, directora del CEN. Tania Patricia Rosman Hooker, oficial de programa de la cooperación externa. Mi nombre es Leticia Castillo Gómez, soy la directora académica general de Huracán. Nubia Doms, acá desde el área de la dirección de talentos humanos. Mi nombre es Maylin Cuadra, trabajo en talentos humanos como responsable de la oficina de Enlace. Mi nombre es Elizabeth Meléndez, soy la directora financiera de Huracán. Hola, buenas tardes, soy Nuria Gómez, originaria del País Vasco y viviendo en Nicaragua hace 20 años, los mismos que tengo de estar trabajando en Huracán. Mi nombre
nombre es Marvel Baltodano. Actualmente soy la directora de Evaluación y Acreditación Institucional de Huracán. Ahora hablando Moreno. Mi nombre es Ileana Díaz, soy responsable de caja de oficina de enlace de Huracán, sede de Managua. Mi nombre es Rosibeth Arquín, tengo 5 años de trabajar en Huracán y trabajo en el área de rectoría como secretaria de despacho de rectoría. Me gusta esta universidad, creo que es el sueño de costeños y costeñas en la región. De estar en Huracán, pues yo estoy en Managua, estoy en Puerto Cabeza, estoy en Shuna, en Bluefield de Nueva Guinea, donde podés relacionarse con estudiantes, con docentes, con nuestras autoridades. Creo que es una de las cosas que más en esta institución creo que me gusta. A ver, en Huracán todos los días no necesariamente son una fiesta, pero pueden serlo. O sea, llegas aquí, saludas a todo el mundo, te sentas a hacer tu trabajo, te bebes tu café y en realidad es divertido porque es como una comunidad. O sea, es como que venís a tu otra casa porque es donde pasas más tiempo. Como es una oficina pequeña, todos nos conocemos, entonces te permite tener más cercanía, mucho más confianza, incluso con la gente nueva que entra a trabajar aquí, es bien relajado y bien divertido. Huracán ha sido el espacio donde hemos podido y hemos, creo que lo pudiera decir en circular también, he podido desarrollarme tanto profesional como personal. Han sido varios años en los cuales he estado en Huracán y Huracán se ha convertido en el proyecto de vida y ese proyecto de vida no solo de las comunidades y pueblos de la Costa Caribe, sino también personal. Este es un área llena de retos y de desafíos todos los días. A pesar de que es un área que la mayoría de su trabajo es rutinario, repetitivo, con solo el hecho de trabajar con seres humanos nos vemos enfrentados el día a día a nuevas situaciones, situaciones que no teníamos planificado. Hacemos las veces de consolador, de compañeras, de trabajo, de amiga. Muchas veces tenemos que hacer ejercer lo que dice nuestra normativa, entonces la autoridad del cargo va sobre ello. Pero es un área de mucho, mucho enriquecimiento personal. Vine como estudiante y aquí también culminé mi licenciatura y me he desarrollado grandemente en el área. Así he aportado también en diferentes áreas y pues agradezco a Huracán por haberme dado la oportunidad. La verdad me ha gustado porque ha sido como nuevos retos, pero una mezcla de todos, nuevos retos. El trabajo en equipo, ¿verdad? Es algo que sobresale bastante. Las relaciones, no es rutinario, está siempre haciendo algo nuevo, ¿verdad? Son nuevos desafíos. Pues creo que permite que precisamente las cosas en las que creo y por las que lucho las pueda trabajar día a día. Es una manera de poder hacer real algo en lo que pienso y en lo que creo pues, de manera personal y que este tipo de institución pues, nos permite, ¿no? Desde su marco filosófico, siempre y cuando creamos en la filosofía de la universidad. Con Huracán pues, he tenido muchas experiencias porque he tenido oportunidades para estudiar, para salir del país en distintas actividades institucionales. Ha sido toda una experiencia de vida porque ya son 23 años que me han hecho aprender mucho de esta institución y del trabajo que se desarrolla en las regiones autónomas. Nuestro día a día pues, está aquí, estaré
haciendo las cosas que nos permiten mejorar la calidad de la educación y de los procesos que se desarrollan en la universidad. Todos los días, vengo aquí a las 7 de la mañana, tenerle el café hecho a mis compañeros, pues, para que son lo máximo conmigo. No tengo, pues, problema en eso, pues, que la forma de cómo me desarrollo, pues, en mi trabajo. Yo ya pues sé lo que tengo que hacer, si es con mis compañeros. No es un trabajo cerrado realmente, tenemos bastante acceso a la información. Los horarios son muy flexibles. Claro que hay sus momentos donde uno está full de trabajo, pero el ambiente laboral es muy agradable, es muy acogedor. Y la verdad es que somos una familia. Pues trabajar en Huracán es, como decimos, es en familia. Aquí todos... Es un ambiente laboral muy armonioso. Todos nos tratamos bien, sí. Como en todo trabajo, creo que sí hay sus momentos tensos, pero no es que no se pueda resolver, siempre se resuelve. Y es... un ambiente laboral tranquilo. Felicidades, mujeres maravillosas. Hoy queremos felicitar a todas esas mujeres luchadoras, emprendedoras e innovadoras de Huracán, de los diferentes recintos como sus extensiones. Así es, mujeres que consolidan cada espacio al desempeñarse en diferentes labores, creando un orgullo para cada mujer. Y es por ello que hoy en día le agradecemos a cada una de ellas por las diferentes labores que realizan a diario. Feliz día a cada una de esas mujeres que nos sintonizan. Así es, y recordándote que Huracán este año celebra sus 25 años de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Así que de esta manera te invitamos a que nos sigas viendo a través de cada plataforma virtual en que es transmitida la revista Caribbean Swole TV. Nos vemos la próxima. 2, 1. ¡Felicidades en el Día Internacional de la Mujer! ¡A todas!